El gobernador de la provincia, doctor Gerardo Zamora, entregó un importante subsidio a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero para adquirir un laboratorio de simulación de alta complejidad, el cual servirá para una formación de calidad para todos los estudiantes y también para la capacitación de todos los cuerpos médicos de la provincia. La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, en donde el primer mandatario estuvo acompañado por la exgobernadora y actual diputada nacional, doctora Claudia de Zamora, el jefe de gabinete de ministros, Elías Suárez, la ministra de Salud, Natividad Nacif, y también participaron el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, la vicerrectora, María Mercedes Díaz, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Humberto Herrera, el director de la carrera de medicina, doctor Pedro Carranza, y los secretarios de Extensión, Sergio Zamora y Gustavo Durán. Estamos concretando una gran acción para la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Venimos trabajando ya hace unos meses para poder adquirir un laboratorio de simulación de alta complejidad para la Facultad de Ciencias Médicas y en especial para la carrera de medicina, que pueda servir en una formación de calidad a la cual aspiramos. Y esto viene a consolidar la carrera, es decir, viene a darle más fuerza, más pertinencia, en el sentido de que los alumnos van a estar mejor preparados, las técnicas de enseñanza a través de la simulación son muy importantes en este momento, dada la masividad del acceso a la enseñanza de la medicina. Tenemos aproximadamente 400 inscriptos distribuidos en los 3 años de la carrera, con un número ligeramente superior a los 600 inscriptos para este año. Es decir, cada vez estamos, interpretamos que una confianza que se le está haciendo a esta estructura, que bueno, cada día está creciendo más. Ya se ha comenzado a trabajar en forma conjunta con sus estudiantes, con sus docentes, y en el próximo año ya, el cuarto año, ya van a comenzar a tener sus prácticas en los diferentes efectores de salud, pero principalmente en el CIBANDA, en el Hospital Regional, en el Independencia, y también desde una propuesta de trabajar conjuntamente con el ministerio en la ruralidad.